Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva petición para la sección de original versus remake. Omar Bonilla me pidió que hablase sobre la película original de Leprechaun y el origen de Leprechaun de 2014. Así que te mando un saludo y un abrazo y gracias por la petición y sin más, comenzamos. Vamos a empezar con la película original Leprechaun, que en España se llamó La Noche del Duende y en Latinoamérica se llamó El Duende Maldito. Dos títulos que están bastante acertados para lo que vamos a ver en la película. Ya al inicio se nos presenta a Leprechaun y se nos muestra lo que es capaz de hacer si se le roba el oro o lo pierde. Su obsesión por el oro ya queda patente en los primeros minutos de la película. También sabemos cómo puede ser derrotado gracias a un personaje que ya no volverá a aparecer hasta el final. Y en rasgos generales se nos explica quién es Leprechaun. Es un duendecillo obsesionado por su oro, que necesita su oro para tener todos sus poderes y que puede ser derrotado por una hoja de trébol. La primera persona que intenta derrotarlo termina encerrándolo en una caja en el sótano de una casa. Casa a la que acudirá a vivir el personaje de Jennifer Aniston con su padre. ¿Dónde está el acierto de esta película y por lo tanto de la saga? En Leprechaun. Leprechaun es un personaje con mucho carisma, con mucho humor, bastante cabroncete y que está genialmente interpretado por Warwick Davis. Ese es el punto más a favor que tiene no solo la película original, sino el resto de la saga, que con sus mejores o con sus peores películas llega a ser una saga bastante entretenida. En cuanto a las muertes, pues bueno, no son gran cosa, tampoco hay muchas, pero es cierto que a la hora de matar nos recuerda un poquito a Freddy Krueger o a Chucky, ya que utiliza la misma fórmula. Lanzar un chascarrillo antes de asesinar y después asesinar, o incluso jugar un poquito con sus víctimas, porque cuanto más sufren sus víctimas, mejor se lo pasan ellos. Entonces eso también es un punto a favor. El problema está en la actuación de los demás personajes, que para mí no pegan nada. Jennifer Aniston no puede ser una Scream Queen en este caso, defiende bien su papel, pero no es gran cosa, la verdad, y el resto del elenco tampoco aporta nada. Hay en concreto un personaje, que es el personaje del niño, que para mí se me hizo insoportable y que resulta ser el héroe de la película al final, lo cual fue como recibir una hostia con una mano abierta, en plan, este chaval que yo no soporto de nada, resulta que es el héroe de la película. En fin, la película, una vez está liberado el Leprechaun, es cuando empiezan todas las muertes. Él quiere su oro y a pesar de que recupera casi todo su oro a lo largo de la película, no se conforma y le falta una moneda de oro que uno de los protagonistas se había tragado y la tiene en el estómago. Como sabréis, intentará recuperar esa moneda, pero sin éxito. Algo que me mosqueó bastante es que el elenco protagonista, que está formado por cuatro personajes, en verdad, el de Jennifer Aniston, que ya he dicho, el niño que no soporto, uno de los pintores de la casa, que es bastante tontito, y el típico personaje guaperas que se intuye que se queda con la chica, ¿no? Estos cuatro personajes son los esenciales y ninguno de ellos muere. Ninguno de los personajes principales muere, cosa que es bastante chocante. Los que mueren normalmente son personajes más secundarios, como por ejemplo un policía que detiene a Leprechaun por exceso de velocidad. Es una película con mucho humor, es una comedia de terror, pero que está bastante bien. Como digo, el gran acierto de esta película y por lo tanto de la saga es Leprechaun. Y ese es el gran fallo de la película de El Origen, la ausencia de Leprechaun. Si tú pones Leprechaun en Google Imágenes, te va a aparecer, quizás no el de la película al principio, pero en varias imágenes te va a aparecer un duende vestido de verde con sombrero verde, algunos con un trébol, otros con una olla llena de oro y la barba roja. Eso es un Leprechaun. ¿Qué tenemos en El Origen? Un monstruo, un bicho del bosque, una especie de hijo de Pumpkinhead, que supongo que sabréis quién es, cabeza de calabaza, entre perro que gruñe a dos patas, en fin, es horrible. No hay Leprechaun por ninguna de las partes. Sí está su leyenda, que además nos la tienen que contar los protagonistas del origen, porque obviamente Leprechaun no habla, simplemente gruñe, por lo tanto es un personaje que ni siquiera es importante. Y ese es otro grandísimo error. Como he dicho antes, la película original de Leprechaun y toda la saga, el protagonismo recae en Leprechaun. En El Origen no es así. En El Origen, Leprechaun solamente es un elemento más, un elemento secundario que se usa más hacia el final de la película. Lo mismo que es Alien en Alien Covenant.
un personaje secundario de una trama central de los protagonistas. En este caso los protagonistas van a Irlanda y la gente de Irlanda les dicen que pase la noche en una cabaña abandonada. ¡Oh! No hay ningún cliché aquí. De nuevo tenemos una película en la que unos jóvenes terminan en una cabaña abandonada para pasar la noche. ¿Cuál es la cosa? Que la trama se centra en la traición de la gente hacia esos chavales. Esa gente encierra a estos chicos en la cabaña para que el Leprechaun nos mate y sal de su deuda con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque su oro fue robado, y esto lo podemos ver al inicio de la película, algo que me pareció muy absurdo. Se ve como dos personas han robado su oro, ese oro se queda perdido, lo tira uno de los protagonistas, Leprechaun los mata, con lo cual lo lógico sería que Leprechaun buscase el oro una vez ha asesinado a las víctimas y se lo llevase. Pero en este caso no, el oro aparece de golpe al final. Otro elemento que se pasan por el forro y que creo que es un error es el trébol. Como he dicho antes, en la película original Leprechaun puede morir si le acercas o le lanzas un trébol de 4 hojas. En este caso, en la película del origen, no hay trébol que valga. Leprechaun simplemente muere cuando le cortan la cabeza con un hacha. Es totalmente absurdo. Para ser una película de 2014, las muertes están muy mal hechas. Hay una escena en concreto en la que uno de los protagonistas mata a uno de sus amigos con un hacha y se ve claramente cómo el hacha atraviesa un muñeco. Un muñeco que luego se vuelve a ver cómo es arrastrado por Leprechaun. Es que ni siquiera tuvieron cuidado en absolutamente nada. Según el origen, la leyenda de Leprechaun es que un bicho extraño, si pierde su oro, va a matar gente para saldar su deuda. Fin de la historia. Ojo, otra cosa que tengo que destacar para mal. Este Leprechaun tiene un sensor de calor en los ojos. Es como si fuera un Predator. Es impresionante cómo se sacan eso de la manga para que sea más terrorífico, cosa que no consigue en ningún momento. No hay ningún elemento que te dé tensión, que te dé miedo. No se puede destacar absolutamente nada de esa película. Se vendió como el reinicio de la saga de Leprechaun y menos mal que no continuaron porque es horrible. Si tenéis que quedaros con alguna, obviamente quedaros con la saga principal, con ese gran Warwick Davis como Leprechaun, que es lo mejor que tiene la película, ese humor que tiene antes de matar, alguna de las muertes, y ya no hablo de la original, sino de algunas de las secuelas, son bastante interesantes, y se nota que Leprechaun, la película original del 93, es una película hecha con poco presupuesto, pero con mucho amor por el género. Eso, los que estamos acostumbrados a estas películas y vemos estas películas, lo notamos enseguida. En el caso del origen de Leprechaun esto no es así, es una película de 2014 con bastantes más avances de los que teníamos en 1993 y es mucho peor en todos los sentidos. Las actuaciones son nefastas, las muertes son nefastas, los muñecos que utilizan en las muertes cantan mucho y, como digo, el gran problema, Leprechaun no es el protagonista y no es un duende, no capta la esencia de Leprechaun. Aquí Leprechaun simplemente es un monstruito que se esconde en los bosques, así que, en fin. Poco más que decir, en este versus gana por goleada la original, así que los que no hayáis visto el origen, si podéis ahorraroslo, podéis hacerlo porque la verdad es que no merece la pena. Leprechaun de 1993 es la mejor. Y hasta que llegamos hoy, esto es lo que opino yo sobre la película original de Leprechaun y su origen, remake, reinicio, Leprechaun, el origen 2014. Como podéis comprobar, si podéis alejaros de ese origen, casi que mejor. Como siempre, recuerdo que esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Y muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! Don't want some